Patricia, ¿cómo estás? Hola, Sandra. Bien, aquí cuidando a este chiquitico que va creciendo cada día. ¡Ay, qué alegría! ¿Y cuánto tiene ya? Tiene 10 semanas, pero el doctor me dijo que estoy bajita de peso, que debía subir un poco y pues me remitió a la nutricionista. Claro, Patty. Si durante el embarazo la alimentación de la madre es fundamental para el desarrollo del bebé. ¿Y es que no estás comiendo bien? Pues, más o menos. Ay, es que con tanto trabajo a veces se me pasa la hora y pues después ya no me da hambre. Además, cerca de la oficina no hay casi sitios donde vendan comida saludable. Ay, no, Patty, no puedes seguir haciendo eso. Piensa que es la salud de tu hijo la que está en juego. Tienes que mejorar tus hábitos alimenticios. ¿Y qué te dijo la nutricionista? La próxima semana tengo cita con la nutricionista. Bueno, pues mientras ves a la nutricionista, vamos a buscar consejos para que te alimentes de una forma más adecuada. Vamos para mi casa. Bueno, vamos a buscar alimentación en el embarazo. Mira, esta página se ve como interesante. Esta página está dividida por etapas. Antes del embarazo, embarazo, bebé, niño, familia, comunidad. ¡Ay, qué interesante! No tenía ni idea que en internet se podía encontrar esa información. Bueno, ingresemos a embarazo. Mira, apareció otro menú por trimestres y para la etapa del parto. Vamos a primer trimestre. Mira, acá hay otro menú con los temas nutrición, desarrollo, lactancia, preparativos y salud. Vamos a ver el que nos interesa en estos momentos. Mira, ahí está lo que estamos buscando. Dieta para tener un embarazo saludable. Si ves, ahí encuentras unos consejos para alimentarte sanamente durante cada etapa del embarazo. Y al final, hay una lista de alimentos que deberías consumir durante el día. Pues bueno, así con esa ayuda y esos consejos, ya no tengo excusa para descuidar mi alimentación. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Revolución.